cuando me gradué estuve 3 años trabajando y entonces me fui a Los Ángeles a estudiar un máster en dirección de cine y bueno, pues seguir mi carrera allí. Yo he crecido con películas americanas y era el tipo de cine que yo quería hacer, aventuras, ciencia ficción, acción, ese es mi género. Un cortometraje, una pequeña aventura de 5 minutos que va de un niño de 5 años y su abuelo que tienen que enfrentarse a una invasión alienígena en su casa. Tenía muchas ganas de contar una aventura entre un niño y su abuelo, un poco explorar esa relación. Desde su estreno en el Teatro Chino de Hollywood ha estado, de momento lo hemos presentado en 12 festivales, hemos obtenido 2 premios, los 12 festivales internacionales. Ese momento de sinergia entre todos los participantes en crear esa película, cuando en ese espacio común es donde surge toda la creatividad, donde surgen todas las ideas, donde la magia se hace realidad, ese es todo ese proceso de rodaje es lo que más disfruto. Tengo previsto el rodaje de mi primer largometraje, que es precisamente basado parcialmente en Kleysor. Mi sueño es dirigir largometrajes donde pueda contar las historias que quiero contar, a ser posible dentro de mis géneros favoritos, y ese es mi sueño.